emergencias y desastres en el periodo de lluvias. El Servicio de Meteorología pronosticó que el fenómeno de La Niña se manifestará en Bolivia con lluvias durante los próximos 4 meses. Por ello, la Alcaldía de La Paz presentó el plan de emergencias para prevenir desastres en la ciudad. Hemos activado ya desde hoy día el sistema de alerta temprana. Nuestro sistema de alerta temprana, como ustedes conocen, tiene 72 instrumentos que están dispuestos en todas las cuencas de la ciudad. El sistema de alerta temprana de la ciudad cuenta con radares, cámaras de videovigilancia, maquinaria pesada y semipesada. Al margen, hay un presupuesto de 17 millones de bolivianos previstos para enfrentar la época de lluvias. Tenemos también 31 sensores radar. 31 sensores radar que nos van a permitir, por las características de nuestra cuenca, saber el grado de insuficiencia hidráulica que tenemos en las cuencas. Principalmente en las cuencas de la zona sur, nosotros tenemos mucha cantidad de detritos por la erosión longitudinal y transversal que se genera en la cuenca alta, y también producto de derrumbes o deslizamientos en la cuenca alta. La Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos hace monitoreo con mayor periodicidad de los ríos, cuencas y taludes en la ciudad. Hay 620 funcionarios que estarán listos para la época de lluvias.